¿Cómo se encuentran actualmente los conflictos en Ayacucho? Bueno, en primer lugar, debo señalar que los conflictos de carácter socioambiental, conjuntamente con los conflictos de tierras, vale decir, por linderos entre comunidades, son los que más priman. Tenemos aproximadamente 14 conflictos. Entre estos, los que más se destacan son los que últimamente han ocupado incluso primeras planas de diarios y de medios de comunicación, ¿no? Es un conflicto entre comunidades campesinas con la empresa Perú LNG, encargada pues de la construcción del tercer ducto del gas de Camisea. Me refiero al conflicto suscitado entre la comunidad campesina de Anchibay, ubicada en el distrito de Anco, provincia de La Mar, aledaña pues al BRAE, donde un conjunto de comuneros han solicitado que el ducto que se está construyendo actualmente no pase por un terreno donde están los ojos de agua, los bofedales, llaman ellos, porque de ahí sacan pues el agua para sus cultivos, para sus animales y obviamente para darle vida a esa comunidad. Felizmente primó después la voluntad de diálogo cuando, con presencia de los representantes de PRONEG, del Ministerio de Energía y Minas, a través de su Oficina de Desarrollo Social, donde se han llevado pues estos acuerdos, en el cual la empresa ha cedido y ha decidido cambiar el tramo, el trazo, en una distancia aproximadamente de 9 kilómetros, para no afectar estos ojos de agua, estos bofedales. Igualmente ha reconocido un pago por esta servidumbre. Y otro conflicto también en esta misma comunidad, con la comunidad ya matriz de Anco, la comunidad madre, Anco y Anchibay, sobre territorios. Los demás conflictos están en una fase, digamos, latente, después ya ha llegado a su fase de crisis. El conflicto más conocido en medioambiental, tenemos el caso de la minera Catalina Huanca con Uyuhaza, ¿no? Donde está ahí una serie de anexos que ellos están solicitando, pues siempre reunirse con esta empresa porque consideran de que no se les está reconociendo, en este caso, algunos derechos. En este sentido, nosotros lo que hacemos es hacer un seguimiento, incluso acá se reúnen con la mediación del Ministerio de Energía y Minas para buscar pues arreglos alturados sin llegar al camino de la violencia. Y también tenemos conflictos de carácter de tierras, que no solamente ya son linderos o límites entre dos comunidades campesinas, sino incluso abarcan a dos provincias, como es el caso de la comunidad de Manzanayo, ¿no? De Ocros, que pertenece al distrito de Amanga, con Vilcasuamán, ¿no? ¿Cuál es la principal labor de la Defensoría? Bueno, nuestro rol es pues de supervisor, de colaborador crítico, donde nosotros ponemos en conocimiento de la intensidad de estos conflictos sociales. No es que nuestra labor sea la de solucionar, nosotros hacemos ver quiénes son los involucrados. Lamentablemente, cuando se hacen estas recomendaciones al Estado, algunos lo toman como si fueran pues opiniones de carácter político, cuando nuestra labor constitucional es la de supervisor. Cuando vemos de que por medio hay de repente una vulneración a derechos fundamentales, de por medio hay acciones violentas que pueden desencadenar muertos, heridos, desarrollamos una actividad ya de carácter humanitario. Hay momentos en que los cuales también nos solicitan nuestra intervención, pero nuestra intervención es en calidad de intermediadores, no mediadores. Nuestra función primordial es la de defender derechos humanos. Entonces, en una mesa de diálogo siempre nosotros vamos a parcializarnos a favor de la defensa de los derechos humanos. ¿Qué es lo que la intervención del Estado? ¿Cuál ha sido y si se han solucionado los problemas? Por supuesto, nosotros vemos a nivel nacional, es conocido que la Defensoría alcanza, ¿no?, mensualmente un cuadro estadístico de los distintos conflictos que se suscitan a nivel nacional. Muchos de ellos se han anunciado pues desde alertas tempranas y lamentablemente, al no haberse tomado las medidas correspondientes, han desembocado en casos tan sonados como el de Bagua, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros queremos generar es que dentro del nuevo gobierno hayan oficinas de prevención y atención de conflictos, que en el sector privado también ya se están desarrollando estas oficinas de prevención y control de conflictos. Bienvenidas las oficinas de prevención de conflictos, ¿no? Hay ciertos problemas ya de carácter ajeno a la Defensoría, pero que sí son importantes, como el tema de la seguridad ciudadana en el BRAE. Si bien es cierto que nuestra función constitucional es la de supervisar, pero ya nos han comprendido dentro de estos comités.
Entonces, nuestra labor en este caso se limita a ser de observador. Nosotros no participamos de repente dentro de un comité en comisiones, porque sería contraproducente con nuestra función misma, pero sí colaboramos. Entonces, el tema de la seguridad ciudadana para nosotros es muy importante. Evidentemente, este problema tiene sus connotaciones especiales en lugares como Ayacucho, ¿no? El BRA es toda una realidad compleja. Estamos hablando de un lugar donde hay una alta intensidad de conflictividad derivado de muchos problemas. Obviamente, en ese sentido, nosotros hacemos, dentro de esta labor de supervisión, una labor de pedido de información a todas las municipalidades, que son las que deben encabezar los comités regionales de seguridad ciudadana, a la policía, de cómo se están desarrollando esos planes de seguridad ciudadana, y participamos activamente. Llevamos un cuadro estadístico a través de la Oficina de Seguridad Ciudadana, que está dentro de la Junta de Asuntos Constitucionales, ¿no? ¿Y usted cree que vaya a haber un conflicto, una etapa de violencia? Sí, hemos visto, le estoy viendo, Anchiva es un ejemplo de ellos. Hace poco hubo distritos, ya no solamente las comunidades, sino los distritos, por ejemplo, de Chiara, el distrito de acá de Acocro, Vinchos, ellos se levantaron y no dejaban pasar, no dejaban construir estos tramos, señalando que les debía dar un justiprecio la empresa, ¿no? ¿Y finalmente arreglaron entre la empresa y los pobladores? Están en ese diálogo, porque incluso hasta se decretó un estado de emergencia. Y generó el rechazo de toda la población, todo Ayacucho, todas las organizaciones de base se reunieron y protestaron. Tuvieron que llegar a ir hasta la presidencia del Consejo de Ministros para buscar soluciones a este problema. En este sentido, en esto de que el país, que somos un país en construcción y que Ayacucho se está construyendo, ¿cuánto es el aporte del gobierno a esta construcción? En materia de diálogo, ¿no? Bueno, nosotros en todos los conflictos hemos hecho el informe correspondiente, ¿no? A veces no necesariamente es la presencia del Ejecutivo, porque a veces son conflictos de carácter local o regional. Muchas veces se sientan a una mesa de diálogo, pero ya cuando las circunstancias han llegado a un determinado punto, ¿no? Nos jactamos, ¿no?, modestia aparte, de tener un acercamiento a estos lugares donde hay conflictos, porque nuestros comisionados salen. Nuestra labor no es necesariamente de gabinete, nosotros tenemos equipos itinerantes, hacemos viajes de supervisión que salen a todos los lugares, y aquellos incluso en donde no hay carreteras. Un conflicto no necesariamente pues tiene un espacio de tiempo determinado, puede surgir en cualquier momento, inmediatamente hacer las tres fases, o como otros que pueden ser fases lentas. Uh-huh. Lo importante es que estas oficinas, hay una oficina de prevención de conflictos de la PCM, que entiendo, pues, y todos recogen de las informaciones que le hace la Defensoría del Pueblo. En este caso, básicamente, en Ayacucho.